Bien, ya estamos aquí en el piso eh, de, de nuestro estudio para seguir con Pymes 2021 con Agustín Parodi, Chief Commercial Officer de Interbanking. Un placer, Agustín, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, empecemos hablando de Interbanking un poquito. Dale, espectacular. Eh, todos los que tenemos igual cuenta empresa, <laughs> eh, tenemos la cuenta de la empresa, sabemos de Interbanking, pero contanos vos un poquito más de la compañía. Bueno, eh, espero que hayas tenido una buena experiencia siempre, con Interbanking. Bueno, casi siempre. <laughs> igual casi siempre. la estamos trabajando. <laughs> eh, Corregime si me pongo muy técnico, pero okay. bueno, básicamente Interbanking es una plataforma digital, o sea que se opera 100% vía web, eh, donde está orientada al público de empresas, no importa el segmento, acá estamos hablando de pymes, de corporaciones, de empresas grandes, eh, para ayudarlos en lo que es la gestión financiera, digamos, del día a día, pero también estamos orientados a servicios de valor agregado en lo que es la administración. Si querés el gran atributo diferenciador de interbanking es que en una sola plataforma vos puedes visualizar todos tus bancos y todas las cuentas de tus bancos, con lo cual es que en cierta forma es como un home banking de home bankings, pero a su vez tiene asociados servicios de valor agregado como puede ser recibo de sueldos digitales, facturas electrónicas, que ayuden a la empresa en el día a día en su gestión. Claro, uno, uno está acostumbrado a interbanking por ahí como la interfaz entre la autoactividad y el banco. Es decir, casi todo en el banco se canaliza a través de interbanking, por lo menos para la cuenta empresa. Para la cuenta empresa. Esa es una Después, de las funciones de interbanking. A nosotros tenemos tres verticales, si querés, fuertes eh, dentro de lo que es nuestra plataforma y que en realidad hace 30 años que las tenemos, con lo cual somos nativos digitales baby boomers, uh -huh. <laughs> básicamente. Eh, una es banca electrónica, que es un poco lo que vos decís. Puedo ver todas mis cuentas bancarias, puedo hacer operaciones en todas mis cuentas, veo los saldos, hago transferencias, pago sueldos. Por el otro lado tenemos servicios de pagos y de cobranzas, o sea, ayudamos a las empresas a recolectar la plata, pero también a hacer los pagos de sus servicios en formas ordenadas. Y por el otro lado tenemos lo que te decía de... Eh, servicios de valor agregado que hacen a la Administración General, tus recibos de sueldos digitales, las facturas de crédito, digitalización de documentación, o sea, todo integrado en una sola plataforma para la cual ya tenemos, para que te 200.000 clientes que operan con nosotros uh -huh. hace 30 años y con altos estándares de seguridad, porque es una plataforma que es una infraestructura eh, definida por el BCRA. Con lo cual nosotros estamos regulados por el BCRA, con lo cual las empresas pueden descansar que cada vez que hacen sus operaciones, porque cuando pagamos sueldos y hacemos operaciones, eh, realmente las empresas tienen que tener la seguridad de que todo va a funcionar o sea, de tiene la mejor que haber un manera. Un estándar definido ya por el Banco Central. Exactamente, exactamente. Con lo cual, en ese sentido, es uno de los grandes atributos que tenemos como compañía. Ahora, estamos viviendo un proceso de gran transformación digital en todo sentido. Pero que también le toca a las empresas. Entonces, lo que me gustaría saber es cómo Interbanking colabora para ese proceso que le toca a la empresa y cómo la propia Interbanking también atraviesa bueno, este es, desafío. Es un gran punto el que nombrás, porque nosotros, así como te digo, que tenemos 30 años, también tuvimos que pasar por un proceso de transformación. Y básicamente lo que hicimos fue un proceso de reflexión estratégica y entendimos que si queríamos. Eh, ofrecer algo diferente teníamos que cambiar nosotros, porque veníamos, cam veníamos trabajando de una manera donde principalmente lo que estaba en el medio o la centralidad de nuestro servicio estaba en el producto pensábamos en el producto, que sea un buen producto, uh -huh. que funcione, pero no estábamos en el, pensando en el cliente y en sus necesidades. Hicimos, hicimos un vuelco grande, para eso cambiamos organizacionalmente, eh, diseñamos de nuevo las estructuras, captamos talento del mercado, nos aliamos porque entendimos también que no podíamos hacer todo solos. El Entonces, famoso cambio cultural. 100% eh, no es, no es todo este cambio de interbanking que está llevando al mercado está acompañado de un cambio cultural fuertísimo uh -huh. eh, interno. Eh, con lo cual también para hacer los desarrollos inclusive trajimos partners estratégicos como Accenture que nos ayudan desde el punto de vista de tecnología, usabilidad e interfaz en la plataforma, Baufest para ayudarnos en lo que es la agilidad, la verdad es que no éramos ágiles y empezamos a trabajar todo el camino de agilidad con esta visión del cliente en el medio y lo más importante te diría de, una de las cosas que más transformacionales que hicimos es que fuimos no solo a hablar con nuestros clientes, sino a escucharlos, porque por ahí antes hablábamos con nuestros clientes, pero no sé si lo escuchábamos de la mejor manera, entonces profundizamos en sus necesidades eh, para los diferentes segmentos que atendemos, porque de nuevo, las necesidades de una corporación grande y una pyme son diferentes, entonces lo que hicimos fue ponernos puertas para adentro y entender qué teníamos que construir para atender esas necesidades. Uh -huh. eh, hay, hay una nueva plataforma de Interbanking. Es decir, bueno. este, esto lo habíamos charlado en un evento anterior eh, que hicimos de, de medios de pago, justamente. Exacto. Y me decía, Bueno, estamos preparando toda una plataforma nueva eh, de acceso para las empresas. Eso ya está, digamos, bueno, estamos trabajando eh, en eso. Estamos no sé si estoy adelantando. Estamos spoileando, pero lo spoileamos. Dale. A ver. Todo este trabajo, y la verdad, y por eso también trabajamos con, con partners tecnológicos, es para acelerar esto. La verdad que eh, ya estamos tarde. Si el cliente tiene una necesidad y nosotros no la estamos cumpliendo, ya estamos tarde, uh -huh. definitivamente. Pero bueno, le estamos poniendo mucha actitud y le estamos poniendo velocidad. Eh, estamos planteando ya en julio tener unos primeros entregables de nuestra plataforma. O sea con que lo cual, no es tanto spoiler porque julio ya es, en es julio mañana. Julio ya, exactamente. Eh, con lo cual van a haber una nueva interfaz, van a haber eh, funcionalidades, van a haber eh, suscripciones, formas de operar, estética, van a haber un cambio abismal uh -huh. en lo que es la plataforma de interbanking, pero manteniendo siempre a ver, lo que es importante y, y, y si querés me adelanto a cómo podemos ayudar en la transformación digital a las empresas, porque creo que nosotros también con esta plataforma y con todo lo que estamos haciendo... Eh, somos un acelerador, digamos, de esa transformación digital, eh, con lo cual nosotros siempre seguimos manteniendo los vectores de las necesidades que tienen los clientes. ¿Qué necesidades? Nos plantean seguridad y por eso ese es uno de los vectores más importantes que tenemos. Nos plantean usabilidad y por eso nos estamos aliando, digamos, estratégicamente con partners tecnológicos para lograr lo mejor que podemos poner en el mercado. Nos plantean eficiencias de tiempos y por eso también incorporamos servicios y planteamos toda una nueva modularidad de la plataforma para que las empresas puedan ingresar y hacer todos sus servicios en un solo lugar. Y nos plantean time to market, con lo cual estamos con un roadmap muy, muy, muy eh, agresivo incorporando todo lo que venimos hablando e-check, factura de crédito ah. electrónica, factura electrónica y todos los servicios que podamos cargar que puedan hacer que la plataforma ingrese en un solo lugar y pueda hacer todas sus es operaciones. Es un desafío grande. ¿eh? Es un desafío enorme, sí. pero nos sentimos confiados de que lo, que lo podemos llegar. Claro, uno como usuario de Interbanking alguna vez ha insultado al aire porque, viste, te llama, ¿no? te dice, no, las credenciales de Interbanking se... Bueno, este, ya están en el. En el se vencieron. Bueno, ese, se vencieron ya, la palabra. ¿no? Eso es un gran ejemplo. Entonces uno tenía que ir a firmar 80 papeles hasta que vuelva a intervalo. Y todo ese, todo ese tiempo no podía superar con el banco. Bueno, o sea, por, esto no pasó hace mucho tiempo. Es espectacular el ejemplo que das porque, en cierta forma, es lo que estamos combatiendo. Antes entendíamos que la seguridad está por encima de la experiencia del cliente. Ahora estamos haciendo el camino donde. Queremos que el cliente tenga una muy buena experiencia y digital en un 100%, que no te tengas que mover, pero que a su vez sea una experiencia buena pero segura. Y ese es el camino que estamos transcurriendo y es la mejor forma por ahí de graficarlo. Tiene que estar, o sea, las dos cuestiones: una buena experiencia de cliente. Exactamente. Seguridad y la menor cantidad de fricción posible. Exactamente. Y bueno, lo van a empezar a vivir este año, que eso es lo bueno. Que si ya sos, que ya lo hemos hablado, que ya sé que sos usuario de nuestra plataforma, vas a tener una muy buena sorpresa. Así que espero que también escribas cuando tenés una linda. Obvio. Eh, lo que pasa, Agustín, es que claro, este, ustedes también me comentaban en alguna charla que tuvimos previa a este evento. Es un tema delicado la cuestión de las credenciales, no es tan fácil, ¿viste? O sea, reemplazar, ah, no, no, preciso sí una firma, o sea, no es lo mismo que abrirse una cuenta para empezar a operar en un banco con el tema de credenciales en una empresa, quién está autorizado a operar, quién no, quién tiene responsabilidad sobre tal o cual operación, o sea, es una cuestión mucho más delicada. Es súper delicada claro. y por eso nos los tomamos con muchísima seriedad, pero también, por el otro lado, tenemos muchísima experiencia de uh -huh. hace 30 años. Por eso todo lo que es nuestra solución de banca electrónica que a vos te permite hacer transferencias, pago de sueldos, pago a proveedores, también te permite de la misma manera definir quién hace cada cosa y de una manera ordenada y de una manera segura. La seguridad está por encima de, de todo, eso es un dogma que seguimos porque si no hay seguridad las empresas no adoptan y no utilizarían nuestra plataforma. Pero por el otro lado no quiere decir que no podamos mejorar los procesos. Sí. Y ahí es donde está el desafío. Bueno, y lo último que te quería preguntar es, eh, bueno, eh, Interbanking tiene todo tipo de clientes. Hay clientes muy grandes, grandes corporaciones, pero también atiende mucho a PYME. ¿Qué están viendo en el mercado? Bueno, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué evaluación es... saca? En un año eh, difícil, este, digamos, ya sabemos lo que pasó con la pandemia, también Argentina tiene sus particularidades. Te lo combino si querés con, con, con dos eh, cuestiones. Una por un lado, lo que es oferta de valor de, por parte de Interbanking. Nosotros tenemos eh, una... Estamos creciendo, si querés, más o menos un 4% en clientes pymes desde lo que cuando ves el año pasado, con lo cual nuestra propuesta de valor está pegando, digamos, y si, siendo que relancemos la plataforma, creo que va a ayudar muchísimo más. Con lo cual, lo bueno es que las pymes van a poder desde nuestra plataforma hacer todas sus transacciones financieras, concentrar sus pagos y cobranzas y administrar todo lo que tiene que ver con su oficina de administración eh, central. En, cuando nosotros miramos los números de nuestra plataforma, Entendemos que hay un crecimiento versus el año pasado, creo que esto se ve tanto en el mundo consumer eh, como en el mundo de empresas, y que creemos que tiene que ver más con la adopción que por ahí con la coyuntura. Claro. Porque es difícil entender los la números... La adopción digital. La adopción digital, Correcto. exacto, porque es difícil entender con la coyuntura... De pandemia cuando nunca pudiste compararlo con otra situación en el claro. pasado. Uh -huh. Pero sí vemos que hay una mayor adopción, por ejemplo, y si querés, eh, en, en transacciones puntuales que tienen que ver con el pago a proveedores, el pago a terceros, el ICHE, que está creciendo de manera exponencial también. Y bueno, estamos muy también eh, atentos a lo que pueda pasar con factura de crédito electrónica, que también la tenemos incorporada sí. dentro de nuestra plataforma y está dando sus primeros pasos. Bueno, tenés unos desafíos enormes todos ¿no? en Interbanking. Vos venís del mundo digital, del mundo de pagos, y esto creo que es un desafío muy, muy interesante, con, con, mucho, con mucho espectro, con muchos este, asuntos para atender al mismo tiempo. Así que este segundo semestre va a se tener viene, mucho laburo. Se viene con toda y espero que nos acompañes en la Obvio. difusión de toda la por nueva supuesto, plataforma. Por supuesto. Agustín, un placer. Gracias por acompañarnos nuevamente y saludos a todos los amigos de Interbanking. ¿eh?